Otro que no Jelly va a trabajar cobrando Jelly pagos simbólicos es Crazy Design. Que ya no tiene nada que ver con el pleito de Mr. Black y todo lo demás. ¿Y con qué viene ahora Crazy? Crazy Design amenaza con querer irse del país con tal de lograr la internacionalización de su carrera. ¡Wow! Wow. ¿Cómo así? Yo le voy a decir algo. Este tema él y yo una vez lo tocamos. Y ese muchacho, como se pegó en Perú, yo viviera en Lima. Es verdad. Pero hace tiempo 50 mil personas, papá. Tanto, mira. O sea, y de verdad, y me consta porque yo investigué con los empresarios de allá. Claro. Y ellos fueron una realidad. Él para que estuviese viviendo como Elizabeth. Ya va, pero ¿se pegó él o se pegaron los tequeteques? Los tequeteques. Ah, okay. Se pegaron los dos. Pero hay que reconocer, yo por los videos que vi, lo que pregunté, me preguntaron era por él. Era por él la cosa. ¿Ustedes saben qué tiene él? ¿Ustedes saben que él es un artista versátil? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, que no solamente canta urbano, canta otro género. Dale audio a eso para que tú veas. Vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que... Internacionalízate hacia Sudamérica, pero no cantando eso, no, mi amor. Porque te va a salir más rápido que venezolano de Venezuela, mi amor. Una patada, mi amor. Pero desafinado. Bueno, yo espero que no venga. Eso es un atropello, lo he oído. Con la mano en las piernas. Ahora, ¿saben qué no hace tan mal como cantar esa canción? Pintar, porque él también tiene una vena. También. Artística. Ese muchacho tiene problemas. Yo entendí otra cosa, porque dice que los pintores son pájaros. No. Si él, antes de ser bailarín y demás, el design es para diseñaba, pintaba. Coloreaba. Sí. Eso lo pintó él. Eso lo pintó él. Señores, ese es un cuadro by design. By Crazy Design. Mira, eso lo pintó él. Mírale el pavo. Ya va, devuelve el pavo real porque ese pavo real está extraño. Mira el pavo real. Y el león tiene la mandíbula doblada. Ese pavo real es hidalgo que parece una. Yo soy muy mal pensado. O eso parece una. Mira, cosa. Pero no lo hace mal, ¿eh? No. Ese Crazy pintando. Por algo viene ese. El pecho parece testículo. Es verdad, parece una. Esto es abstracto. Esto es abstracto, pero subliminal. Miren la mandíbula al león empollado. Ay, no, todas las cosas. No, esto no es arte abstracto. Es borracho. Él dice que podría abrir una galería para vender sus obras de arte. ¿Va a ser una galería de arte? Sí, correcto. Exposición, pero mira ahí. Esa está bonita. Eso lo pintó él. Eso lo pintó Crazy. Sí. Parece una pintura haitiana. No, hay que hablar la verdad. Se ven bien las pinturas. Pero no es haitiano. No, parece. Ah, la pintura. Pero mira lo que pintando, para los que dudan. Cuando tuve el accidente, que estaba cojo, con el yeso, se dedicó a pintar. Crazy iba a terminar como maquillista. Iba a maquillar a Sandra de Rosal. No, Enrique, es artista. Ahí está demostrado que es artista. Sí, es artista. Canta, baila y pinta. ¿Tú sabes qué es la que da?